Platicamos de muchas cosas, conocimos proyectos que él quiere echar a andar y con mucho entusiasmo además, él y su equipo. Y vamos a estar en comunicación también para aprender de lo que él vaya implementando y para poder colaborar con lo que él juzgue conveniente acá de la Ciudad de México. Es bien importante aprender, conocer y ver que lo bueno que están haciendo en otros lugares, como aquí en el Distrito Federal, en estas políticas, con estos programas, los podamos adaptar, adoptar, aplicar en Sinaloa. Así es que agradecido siempre con el jefe de gobierno por su atención y su apoyo y su disposición.